El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Martín Méndez Lanz, informó que ya están listos para recepcionar el próximo domingo 7 de agosto a las 9 de la mañana, durante una sesión solemne, el documento que consta de unas 900 páginas del primer informe de gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, que indican el estado que guarda la administración pública estatal. Ya estamos preparados, a las 9 de la mañana se abre la sesión extraordinaria de la permanente para efecto de invitar a todos a la recepción del documento. Aquí es importante aclarar que la presencia o no del Ejecutivo es una decisión personal. Sí estamos atentos simplemente a la entrega del documento, que puede ser por parte del Secretario General de Gobierno, a efecto de que nosotros ya lo recibamos como parte del protocolo, como lo marca la ley, para posteriormente hacer las observaciones correspondientes, que serán a través de las comparecencias. De acuerdo con Méndez Lanz, dentro del protocolo se contempla la presentación del informe de gobierno, que será entregado en dos tomos y un mensaje dirigido a los campechanos, ante la presencia del presidente del Poder Judicial, Carlos Felipe Ortega Rubio, y autoridades de los tres niveles de gobierno. Este tipo de celebración amerita la participación de los poderes, en este caso del presidente del tribunal, así como también de los integrantes de la mesa directiva que coordina los trabajos de la permanente, y obviamente también lo haremos en presencia de los prácticamente 30 diputados, 5 que somos de la comisión permanente, y los 30 restantes que acompañan en ese momento al evento, dado que es una sesión extraordinaria. Una vez recepcionado el informe de gobierno del 10 al 12 de agosto, se realizará el análisis de la glosa para luego integrar las observaciones de los legisladores y luego enviárselas al Ejecutivo del Estado para que las tomen en cuenta. Con imágenes de Fernando Eck, Telemar Noticias, Virginia Colín.